Bitcoin a máximos históricos, estamos muy cerquita, sube también Ethereum, suben el resto de altcoins, estamos con un FOMO tremendo, miedo a quedarnos fuera. ¿Te quieres enterar de la última hora del mundo cripto? Pues dale al botón de like y comenzamos Crypto News con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Todos lo vamos a lograr, bien, felicidad y alegría, porque nos despertábamos y qué gusto da con Bitcoin por encima de $71,000. No solo eso, es que estamos muy cerquita de 72.000 en el momento de la grabación, nos quedábamos a nada y menos, y es que le pedíamos a Bitcoin que nos diera una vela, como esta de aquí, de casi el 9%, lo que pides es lo que obtienes, hemos conseguido otra vela similar y nos hemos quedado ya, por lo tanto, a tan solo un 2,50% del máximo histórico de los $74,000, que eso ahora mismo son $1,800, que Bitcoin puede conseguir esa subida en cualquier momento, así que no parpadees, porque te puedes ir al máximo, te lo puedes perder, pero si hace nada rompíamos los 67.600, esta línea de aquí, solamente un programa después, ya estamos hablando de la posibilidad de tener nuevo máximo con Bitcoin y la gente ahí se va a volver loquísima. ¿Estáis preparados, preparadas? Porque Bitcoin solamente ha estado 5 días en su historia por encima de los 71.000. Estamos en terreno desconocido, en terreno feliz. Te lo contábamos en redes sociales, síguenos en X, en Twitter, y así te enteras el primero de toda esta información. Teníamos desde el punto de vista del análisis técnico una cosa que es la super tendencia, el super trend, que nos decían que era pues muy interesante en TradingView, un indicador que cuando se pone en verde todas las últimas veces ha subido y esta vez también. Nos hablaban de otras medias móviles, de cruces dorados que hacían que subiera el precio, pero yo creo que tiene mucho más que ver con ciertas noticias que voy a compartir contigo ahora. Sé que muchos estáis felices porque comprasteis en $69,000 y estáis como este hombre de aquí, contentos con la subida del 1%. Oye, mejor subir un 1% que caer un 70 y pico, como hemos vivido tantos también. Y ahora, listos todos para nuevos máximos históricos, para que continúe la fiesta. ¿Cuáles son las razones de este subidón de repente? Bueno, tenemos muchas variables, como siempre. Una de ellas es el tema del interés abierto. Esos contratos derivados de las que ya hemos hablado, que nos decían que pintaba la cosa que se iba para arriba, y efectivamente. También, la liquidez, que decimos que busca siempre su camino. Y decíamos que teníamos mucha gente, muchos osos, los que apuestan a que Bitcoin se va a ir para abajo, y que para cortarles la cabeza teníamos que subir en un short squeeze, que se llama, en un subidón rápido. Y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Como siempre, para arriba y para abajo, tragaperras que se llena, tragaperras que se vacía, y así nos vamos a nuevos máximos, en este caso, dejando a los osos, a la gente que apuesta en contra, en el hospital. Siguiente variable súper importante, pues todo el dinero institucional que entra en los ETFs. Estamos cuarto día consecutivo súper feliz, pero además, no solamente es que hayamos metido $237 millones ayer, sino que Grayscale, que es la gran preocupación, pues ya no está sacando, está metiendo dinerete. También tenemos por ahí misteriosas billeteras. ¿Habrá detrás países? ¿Quién hay detrás de la compra de $106 millones en las últimas 24 horas? ¿Será el ex luchador, el Tate, como contábamos en vídeos anteriores? ¿Qué misterios hay ahí? Y en cualquier caso, tenemos que celebrar este momentazo, porque vamos a tener mañana el Pizza Day, que es 22 de mayo. Celebramos esa primera transacción entre pizzas y Bitcoin y a lo mejor lo tenemos en un nuevo máximo histórico. Sería muy bonito. Nosotros lo vamos a celebrar con nuestros amiguetes de CoinEx en una pizzería, como no podía ser de otra forma, pero no vamos a pagar ni siquiera en Bitcoin. Que paguen ellos en Bitcoin. Nosotros vamos a comer pizza gratis. ¿Quieres conseguir las ultimísimas entradas? Ya no lo puedes conseguir de forma normal. Solamente si eres un rider, solamente si eres de esta comunidad. Puedes seguir las instrucciones que te digo en X, en Twitter, y participar. Y nos vemos mañana a las 8 en Madrid, si puedes estar por ahí. Te contaba en este vídeo, ahí tienes el título, tienes que verlos todos, qué pasa con eso del Pizza Day, si no sabes de qué te estoy hablando. Y hablábamos también de cuál era el precio precisamente de Bitcoin en los distintos días del Pizza Day en los distintos años. La vez que más alto estuvo, $37,000 en 2021, $29,000 el año pasado. O sea, que imaginaros si mañana estamos en 75.000. La diferencia con anteriores Pizza Days es muy grande y estaremos muy contentos. Y ahora vamos con la que para mí es la variable definitiva por la cual estas últimas 24 horas están siendo una locura y tiene que ver con Ethereum, que se pega también el pepinazo, que se iba con fuerza por encima de los $3,000,
y estamos ya en 3.700 en el momento de la grabación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta subida? Porque pensábamos todos que imposible, no se va a aprobar el ETF de spot para Ethereum en Estados Unidos. Y ahora nos dicen los expertos, ojo, cuidado, porque esta misma semana podríamos tener el ETF de Ethereum también. Eric Balchunas y los expertos por ahí que nos dicen que teníamos una probabilidad del 25% y que la han subido al 75%. ¿Por qué aumenta la probabilidad tantísimo? Porque antes de que se aprueben los ETFs, normalmente hay un diálogo entre la gente que quiere hacer esas cosas y los reguladores, Gary Gensler y la SEC. Bueno, ese diálogo no se estaba dando y de repente parece que está habiendo comunicación. Y parece que puede ser que definitivamente todos los papelitos, todas las cosas que se tienen que hacer, se estén haciendo. Así que, ojo, cuidado, nos lo decía aquí Larry Davis, porque probablemente BlackRock haya hecho la llamada del ahorro. Dice, a ver, ¿qué es eso de que no me vais a aprobar el ETF? Que sí que quiero, que estábamos diciendo que no. Para que el precio de Ethereum no subiera. Pero ahora que queda ya nada, porque es esta misma semana, ahora sí, no nos queda más remedio que hacer los papeles y que la gente se entere. Pero ellos ya han comprado el Ethereum que querían. Y ahora los demás a comprar todos como locos a un precio peor. Que se rellenen los 19B y los S1 es algo que tenemos que ver en las próximas horas. Y la pregunta de los riders, pues ¿qué es? ¿Subirá $10,000 del tirón Ethereum si la noticia es verdadera? Por ahora ya estamos en un máximo de 2 meses para Ethereum y subiendo. Vitalik Buterin, ahí mirándole ya directamente a la cara al Gary Gensler, a ver si lo aprueban. Teniendo en cuenta que Gary Gensler puede ser en esta ocasión otra vez la persona decisiva. Teníamos, cuando tuvimos los ETFs de Bitcoin, a las gentes que tienen que votar, y Gary Gensler votó a favor de que se aprobara el ETF de Bitcoin. ¿Votará ahora en contra del ETF de Ethereum y hará que fracase? ¿O votará a favor al final? Tenemos a Vitalik poniéndose fortísimo para el momento en el que esto suceda. Y algunos que dicen, en realidad la cuestión puede ser política, aprobarlo o no puede ser una historia que tenga que ver con este año de elecciones. Y quizá optimistas como Altcoin Daily, que dicen, ¿te imaginas que ahora el Biden coge y dice, yo soy el verdadero crypto bro presidencial y soy el que está aprobando el ETF para ganarle la carrera cripto a Donald Trump y así conseguir el voto cripto? Podría ser a lo mejor, ¿por qué no? Especulación maravillosa que nos llevaría al subidón del precio de Ethereum. Te vamos a contar todo en CryptoNews, no te pierdas ningún programa. Dale al botón de like si encuentras esta información de valor. Y nosotros seguimos informándote de cosas, en principio, positivas. Uno de los jefazos en Grayscale ha dimitido, se ha pirado y va a ser sustituido por alguien que venía de Goldman Sachs, pero que antes, nos cuentan, había trabajado también en BlackRock. Así que vamos viendo cómo todas las principales figuras del mundo tradicional se están posicionando ahora en los lugares para traer el mundo cripto. ¿Por qué? Porque ven la pasta tremenda que están haciendo y han dicho, ahora sí, ahora todo el mundo a hacer dinero, en mi opinión. Incluso desde el punto de vista regulatorio tenemos buena noticia. Nos dicen que este congresista que está a favor del mundo cripto va a sacar una ley anti-CBDCs. Ese dinero digital de los Estados Unidos, ese dinero que están creando los estados, en mi opinión, para controlarte, para que pierdas tu libertad, para que pierdas tu dinero, para que ellos te dejen un día gastártelo y otro no, en esto sí, pero en aquello no. Pues ahora nos dice que esto va en contra de la libertad y que quieren sacar leyes para impedir que esto se pueda hacer. Pues me parece genial y ojalá que esa ley vaya adelante. Todo noticias hoy en CryptoNews que te llevan a la extrema avaricia como el mercado, que estamos en el 76, y esperemos que esto no sea al final una trampa, como le ocurre a esta paloma de aquí o a esta otra. He oído por aquí una paloma, ¡ay, Dios mío, estoy en el agujero! A ver si no es una trampa, a ver si no es ese típico efecto de compro el rumor, vendo la noticia, a ver si no se está calentando el mercado, que sí, que se va a probar. Y dentro de 2 días te dicen que no, y todo lo que ha subido ahora cae. Ojo ahí, tengamos esa posibilidad en mente. Yo, si me dices que tengo que apostar, apuesto que va a ocurrir eso, que ahora nos calientan a que sí y al final será que no. Tener en cuenta otras variables ahí fuera, el dólar no se está hundiendo, que queríamos que se hundiera, y de momento aguanta. Y las bolsas, con todos estos factores macroeconómicos que hemos visto en vídeos anteriores, pues de momento no están explotando como teníamos en otros momentos. Así que, variables a considerar, teniendo en cuenta que 23, 24 y 30 de mayo son los días, o sea, ya que tenemos que ver si se aprueba esto o no. ¡Mi previsión! No me lo tengas en cuenta, no me hagas caso, no es consejo de inversión, no soy experto. Yo creo que todavía tenemos unas horas de recorrido con esta subida, que en algún momento dice la SEC que no lo voy a aprobar, y todo se va para abajo. O a lo mejor ahora sale Gary Gensler y dice que no, que estáis volviéndoos locos, y parece que no, y luego resulta que sí,
y estamos en el clásico que sí que no, que caiga un chaparrón y al final microinfarto para arriba y microinfarto para abajo. Si se aprobara ese ETF, nos dice aquí Whale Food, cuidado, porque no solamente es Ethereum, ¿qué pasará con el resto de altcoins, las meme coins y compañía? ¿Se volverán locas? Fíjate que ahora mismo, según grabamos, está el mercado peleando por volver al verde, pero las bolitas están como locas. Todo lo relacionado con Ethereum, como Lido, 32% de subida, pues está a tope. Pepe, 17%, grandísimos subidones de algunas criptomonedas en los dobles dígitos. Y todo esto, como sabes, solo lo puedes seguir en dextours.io, la herramienta Dexfinitiva. Tienes el enlace en la descripción. Ahí tienes los pares calientes, ahí tienes los ganadores y los perdedores. Y ahí tienes gráficos gratis con TradingView, como por ejemplo el de Pepe, que puedes ver que está la ranita a punto de un máximo histórico. ¡Vamos, memecoins, to the moon! Y si estás ahora pues con todo este FOMO, con todo este miedo a quedarte fuera, con ganas de conseguir criptomonedas, pero no te quieres gastar tu dinerete fiat, pues recordar que os contamos aquí cosas siempre maravillosas en Fan on the Ride, como por ejemplo que con Over the Reality, nuestros colaboradores, estamos ahora en una campaña hasta el 15 de junio donde te llevas un 3X, es decir, que si te vas con tu móvil por ahí a mapear la ciudad, pues vas a conseguir el triple de recompensas, que ya eran muy interesantes, pues ahora el triple. Y que además había secretos, había recompensas escondidas, y la probabilidad de que las encuentres ha aumentado también un por 3. 15% de probabilidad de que encuentres esas recompensas. Así que todo el mundo a la calle a conseguir tokens de OVR, por si acaso explota el token, y nos vamos para arriba. Y la última de hoy te la cuento relacionando el mundo de la inteligencia artificial con el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque te contábamos en los últimos vídeos todo lo último de la inteligencia artificial y cómo ahora pues vamos a tener esta posibilidad de estar capturando permanentemente las pantallas del ordenador y luego interactuar con esa información. Pero me ha parecido súper interesante la reflexión de BTC Andrés, que nos dice, sí, qué interesante, pues a lo mejor cuando estés trabajando con el mundo de las criptomonedas te están haciendo precisamente esas capturas de pantalla y se quedan con toda tu información. Muy interesante el tema de las contraseñas y el tema de las palabras privadas y demás, si es verdad que efectivamente el día de mañana están grabando todo el tiempo la pantalla de nuestro ordenador. Una consideración más que tenemos que tener respecto a la criptoseguridad, recordar que para nosotros una gran clave es una billetera fría como la de nuestros colaboradores de Trezor. Hazte con una con el enlace de la descripción, que además estamos en campaña. Cualquiera que se haya comprado un Trezor desde el 15 de mayo hasta que termine esta campaña, se puede llevar, vamos a hacer un sorteo, y se puede llevar algún Trezor de forma totalmente gratuita. Te lo contaré en un vídeo que se está retrasando por culpa de tanta actualidad interesante en el mundo de las criptonoticias, en el que te contaré por qué ahora Trezor está situado de una forma maravillosa con las noticias de hoy. Porque precisamente nos contaban cómo ya podemos hacer el staking de Ethereum con nuestro Trezor, en un momento en el que Ethereum parece que se va a las estrellas y la luna. Así que el mejor momento para lanzar ese tutorial, no te pierdas CryptoNews, que enseguida lo tienes. Y si no puedes esperar, enlace en la descripción a comprarte uno de esos Trezor con el enlace. Si no lo has comprado con el enlace, lo sabré por el identificador y entonces no vas a poder participar en el sorteo. Y ahí te dejo también la información para que empieces a hacer staking de Ethereum con el Trezor si no puedes esperar al tutorial. Este de aquí que quiere ir ya directamente a la tienda a comprarse su Trezor y a empezar a acumular, porque Ethereum cree que se puede ir a los $10,000 y más allá. Estos de aquí ni te cuento, dame un poco más, dame más Ethereum. Y este otro, pues agradecido de que estemos todos aquí en comunidad, compartiendo información y aprendiendo, y quién sabe si el día de mañana logrando nuestra libertad financiera. Sigamos aprendiendo de todo esto, no te pierdas ningún vídeo aquí en CryptoNews con Rodrigo Arnedo. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!